Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos con nuestro espacio agropecuario aquí en la pantalla de Tele 8, minutos antes de Córdoba Directo, hoy martes 22 de noviembre. Nos encontramos en los parques de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Hemos venido hasta aquí porque en minutos tendremos la palabra de su decano, el ingeniero agrónomo Marcelo Conrero, que nos hablará de dos temas muy importantes para esta institución: la acreditación evaluadora para el Mercosur de esta facultad y las preinscripciones para el año 2017 de los alumnos que van a ingresar. Presentamos nuestro espacio con estas noticias. La leche caprina llegaría a la góndola. Con tratamiento térmico, investigadores del INTA y de la Universidad Nacional de Salta prolongaron 30 días la vida útil de este producto, lo que posibilitará su comercialización en sachet para quienes tienen intolerancias a las proteínas de la leche bovina. Por golpes de calor prevén pérdidas de producción hacia mediados de febrero en Córdoba. Así lo vaticinó el director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Leónidas Minetti. En el mercado de cereales de Rosario, los precios cerraron ayer con estos valores: soja, 4.030 pesos, maíz, 2.600 pesos, trigo, 2.285 pesos y sorgo, 2.050 pesos la tonelada. No se registraron operaciones con girasol. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento un remate un poco más tranquilo con respecto a los precios de gordo. Estamos en un mes donde tenemos un pico de oferta de hacienda gorda. Hoy el novillito de consumo liviano bueno se vendió entre 28.50 a 30.50, que fue el máximo, muy parejo dentro de los 29 pesos. La vaquillona muy similar, entre 27.80, 28.50, 29 pesos, con un pico de 30.20, 30.30 por un lotecito de ternera. En general la ternera anduvo ahí promedio entre los 29 pesos, 28.80. La vaca, había muy poquita vaca, entre 18.50 y 20 pesos, algún toro entre los 20 y 22. Y la invernada firme, hoy había poquita invernada de calidad buena, eso se vendió en 38 pesos. Y el resto de la invernada, un poquito regular, entre los 33 y 36, 37 pesos. En condiciones generales, un remate discreto. Bien, próximo remate. Próximo remate el día martes, acá en las instalaciones de la rural. Luego del feriado. Luego del feriado, exactamente. El lunes lo tomamos como feriado, el remate el día martes. Ingresaron a la venta 798 cabezas. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 55 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 28 pesos con 90 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 25 centavos. Vacas buenas, 19 pesos. Y toros, 20 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 35 pesos con 40 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 35 pesos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba, luego del feriado, el martes 29 de noviembre, a partir de la hora 10, en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 30 centavos para la compra, 15 pesos con 70 centavos para la venta. Y como le venimos contando, nos encontramos en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y ahora con el decano, el ingeniero agrónomo Marcelo Conrero, que agradecemos que nos recibieran esta mañana del día martes para comentarnos dos temas muy importantes para esta institución. Primero, el tema de la acreditación. Ante que nada, buen día, ¿no? Buen día a toda la audiencia también. Bueno, en estas últimas semanas tuvieron visitas importantes de organismos oficiales del Mercosur. Contanos, Marcelo, ¿de qué se trata? Bueno, en un proceso de evaluación de la segunda fase de acreditación del Mercosur, nuestra facultad entendió que tenía que presentarse, y como gestión creemos que es una obligación a, digamos, acudir a estos organismos externos que nos dicen cuál es la calidad educativa que nuestra facultad imparte. Y bueno, efectivamente hicimos la presentación, tuvimos la visita de los pares evaluadores y orgullosamente debo decirle que hemos obtenido en todos los componentes y en todos los estándares fijados de calidad educativa
el máximo puntaje, así que bueno, estamos muy felices, muy contentos de encaminarnos, si bien esto es un informe preliminar, obviamente va a desencadenar en la efectiva acreditación de nuestra carrera de agronomía. Estos requisitos, no hay ninguna observación. No, eso es lo llamativo y por sobre todo, digamos, el informe, la verdad que es muy lindo de leerlo porque rescata todas y cada una de las cosas que tiene nuestra facultad, muestra el trabajo de estos 50 años que ha tenido esta institución y que, bueno, se ve plasmado en esta presentación que mi gestión le tocó hacer, en donde pudimos mostrar acabadamente todos y cada uno de esos ítems. Además, ellos pudieron comprobarlo en la visita a través de las reuniones que han tenido con docentes, con estudiantes, con egresados, pudieron observar las instalaciones. Pudieron observar todas las disposiciones, la organización que tenemos, hay una muy buena valoración de la planificación estratégica que la facultad viene llevando adelante en cuanto a la participación de la comunidad en la toma de decisiones y en el control de ejecución de las mismas, que este fue un eje de nuestra gestión y que, bueno, fue valorado muy positivamente por los pares evaluadores, y esto realmente es importante en el sentido que nuestros egresados, a partir de que salga esta acreditación, van a tener no solo la acreditación máxima a nivel nacional, que ya la hemos obtenido en marzo de este año, sino que ahora a fin de año nos va a llegar, o a principio del año que viene, el dictamen final con la acreditación también a nivel de Mercosur. Esto habla de la excelente calidad académica de los egresados que nosotros formamos, y esto les permitirá seguramente una competencia más adecuada o mejor para conseguir trabajo y para desenvolverse ya no solo en el ámbito del territorio nacional argentino, sino también en el territorio de todo lo que es el Mercosur y países afines. Marcelo, y estamos ya casi a fin de año y son instancias importantes para la gente que está pensando ya, alumnos que están pensando ya el año que viene ingresar a esta institución. Contanos en qué instancia estamos en las preinscripciones para aquellos que ya han tomado la decisión de seguir con la carrera de agronomía. Nos gustaría que consideren la posibilidad de venir a estudiar aquí a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, porque no solo ofrecemos hoy agronomía, sino que tenemos la carrera de Tecnicatura en Jardinería y Floricultura también, y hemos aprobado ya, y está en trámite ministerial, la carrera de Ingeniería en Zootecnia, que tiene, y esto tienen que saberlo, 3 años comunes con agronomía. Nosotros calculamos que el año que viene vamos a tener esta carrera ya aprobada por el Ministerio y en el 2018 vamos ya oficialmente a poder implementarla. Pero si ellos se inscriben ahora en agronomía, pueden empezar a cursar porque son las mismas materias que zootecnia los 3 primeros años. Entonces, si están interesados en estudiar zootecnia, que vengan a inscribirse a la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la carrera de agronomía, y que cuando llegue a 3er año ellos van a tener que optar por si siguen agronomía o por si siguen zootecnia. Y además tienen 3 años para pensarlo. Y nosotros hasta el 30 de noviembre estamos haciendo las preinscripciones, o sea que los estudiantes tienen que hacer eso para llenar una ficha, para ir teniendo un registro. Y a partir del 1 de diciembre y hasta el 20 de diciembre son las preinscripciones definitivas, en donde el trámite es totalmente personal, tienen que llegarse hasta aquí, hasta la facultad, con todos los requisitos que allí en esta página donde yo les he anunciado, ellos podrán encontrar toda la información. Marcelo, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes siempre por difundir nuestras actividades. Y bueno, nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con más Campo Directo aquí por la pantalla de Tele 8. Segundo segmento de nuestro espacio agropecuario, presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del agro para los próximos días. Mañana miércoles tendrá lugar en el auditorio de la Sociedad Rural de Villa María la jornada Punto Soja, la extensión productiva. Es organizada en forma conjunta por la Bolsa de Cereales de Córdoba y Axsoja. La cita es a partir de la hora 9 para promover la federalización y acercar la información a los actores de la cadena. El próximo jueves se realizará una nueva jornada de riego por goteo subterráneo en el predio de la Sociedad Rural de Jesús María. Con módulos teóricos y demostrativos, la iniciativa será coordinada por el ingeniero Alejo Pico, especialista en riego localizado. Entre el martes 29 del Corrientes y el jueves 1 de diciembre se realizará en el campo anexo de Villa Dolores del INTA el 5º Taller Nacional sobre Desarrollo y Aplicación de Modelos de Estados y Transiciones, Resiliencia y Manejo Sustentable de Ecosistemas del Chaco y del Espinal.
¿Y cómo estará el clima para las próximas jornadas? ¿Cómo se presentará el pronóstico climático para los próximos días? En el área central del país, la semana comenzó con el descenso gradual de las temperaturas, producto del avance de un frente frío, y no se descarta el desarrollo de alguna precipitación sectorizada para la región, sobre todo al oeste de la provincia. La nubosidad se mantendrá variable. Hacia mediados de la semana laboral se prevé el paulatino ascenso de las temperaturas y hacia el viernes mejorarían las condiciones, esperándose una máxima de 32 grados. Y esto ha sido todo por hoy. Les recordamos, estaremos nuevamente con todos ustedes el próximo viernes a partir de la hora 7:50 aquí por esta pantalla. También el día miércoles estaremos junto a la Bolsa de Cereales de Córdoba en Villa María a partir de la hora 9 en la Sociedad Rural de Villa María. Están todos invitados. Nos reencontramos viernes 7:50 aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.